¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristalina? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Señor Leonardo de Rafa, Juliana, Vania. Vania también. Hola. Más que todo, darles la bienvenida a la delegación brasileña de funcionarios y asimismo funcionarios de nuestro país, quienes por diferentes objetivos están visitando esta parte del territorio peruano correspondiente a nuestro distrito. Sean bienvenidos a observar y ver las diferentes experiencias que nosotros estamos desarrollando en estos tiempos con el apoyo mancomunado de la población local, asimismo del gobierno regional, ese apoyo mutuo que tenemos en cuanto a las coordinaciones, en cuanto a ejecución de proyectos. El proyecto Saba Plus también se desarrolla aquí en la región de San Martín, cuyo objetivo ya es, en esta fase en la cual se encuentra, es de también no solamente fomentar sus aprendizajes de estos 20 años de trabajo, sino también fomentar el intercambio entre los gobiernos. Y es así como Cooperación Suiza y también en alianza con la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, nos pusimos de acuerdo para apoyar al Programa Nacional de Saneamiento Rural, que en este caso viene su representante de la Oficina Central, quien es nuestra colega Rosita Mesa. Coordinamos también con el gobierno brasileño los representantes de la Fundación Nacional de Salud, FUNASA, y que también tienen el Programa Nacional de Saneamiento Rural, que se llama igual que en Perú, PNCR. Como forma de agradecimiento, quería pedir a los amigos de la delegación una salva de palmas a la comunidad con esa linda homenaje al Brasil y a todos. Queria agradecer a Cooperação Suíça pelo apoio, ao Governo Nacional do Peru, às autoridades locais, às autoridades aqui do distrito, e também parabenizar os amigos da JAS e do Núcleo Executor pelo maravilhoso trabalho que estão fazendo aqui na comunidade. Já podemos, mesmo ainda de longe, perceber como está bonito o trabalho que vocês estão fazendo. Então, parabenizo vocês também da JAS e do Núcleo Executor e dizer, mais uma vez, que estamos muito felizes de estar aqui num país que é nosso irmão e que tem, com certeza, um patrimônio que nos une muito, que é a Floresta Amazônica. Então, estamos muito felizes de não só estar no Peru, mas principalmente nessa região aqui de San Martín. Então, muito obrigado e estamos também à disposição para trocar experiências dos nossos trabalhos no Brasil. Les damos la bienvenida, nos hayan visitado a Caserío El Triunfo. Y mi nombre es Bartolomé Ramírez Aguirre, soy tesorero del Núcleo Ejecutor. El Núcleo Ejecutor nos organizó el pueblo en una asamblea general llamando a toda la población, y nos nombró como presidente al señor Nazario Chaquila, que ahí está, puede ponerse de pie. Él es como presidente, tesorero es el de quien les habla, el secretario es el señor Walter Coronado, por motivo de salud, él no puede estar presente. La fiscal es la señora Vilma Chávez, también estamos aquí presentes. Y eso fue el pueblo que nos organizó para llevar nuestra ejecución de nuestro proyecto que ahora estamos realizando. Cuando el Núcleo Ejecutor se conforma,
Amazonía Rural le da el expediente técnico, el cuaderno donde está la obra. En ese expediente técnico está lo que hay que hacer en infraestructura y los profesionales que hay que contratar y el tiempo que hay que contratar. Ahí dice residente de obra, ingeniero civil, ¿no? Tantos años de experiencia, todas esas cosas más o menos ya están conversadas para asegurar que la obra no la haga cualquier persona, ¿no? Sino la haga una persona que sabe. Y también un supervisor de obra para que mire que esto está avanzando y que no se ha quedado. El gestor para que trabaje toda la capacitación, que hay mucho que capacitar, ¿no? A veces no se sabe cómo ir a una tienda, a otra tienda, las dos propuestas, cuál es la mejor, cómo liquidar, cómo preliquidar, todas esas cosas se van conversando. Y ellos son el núcleo, son los que contratan, hacen un contrato con cada uno de estos señores. Sí, la verdad que el pueblo nos eligieron, que yo nunca quise tener un cargo, ¿no? Pero no sé por qué la gente en la toma. Ya me han elegido, ya va a ser un año, también fue elegido el 20 de febrero del año pasado. Estamos continuando, él es un doctor que siempre el centro de salud también nos capacita, aparte de pedir que está asociado. Somos de un lado 6 personas, como es el presidente, soy yo, Nazario Chaquila. Yo soy educadora y yo faço oficinas nas comunidades, para organização comunitária, para organização das associações, organização das cooperativas. E muito parecido com a organização nossa no Brasil. E nós organizamos dessa forma também, por eleição, às vezes tem chapa única, às vezes tem mais de uma chapa. Quando é uma chapa única, aí é eleito por unanimidade e tem um período conforme o estatuto. E o que me alegrou muito foi chegar e ver a organização da comunidade sobre aquela mesa. Sobre aquela mesa está a lealdade de vocês com a comunidade, está a transparência de vocês, não só para as comunidades, mas para quem vem visitar vocês. Tenemos a la CAR que está acompañando desde los estudios, ahora ya están en obra y luego continuarán ya reorganizándose, reeligiéndose también porque es variado, su periodo de ellos es cada 2 años y tenemos siempre que la población está queriendo participar y por medio de la gestión de los gestores, promovemos esa participación. ¿De qué estás haciendo? Núcleo ejecutor, el ingeniero residente, asistente administrativo, el arqueólogo, el especialista ambiental, ¿no? Y por parte de la Amazonía Rural, como la supervisión, digamos, está el gestor social, el supervisor de obra, ya no está el especialista municipal. Todos en conjunto trabajamos hacia la sostenibilidad de la obra. No, acá no. No, va para el pedo y ahí tiene una operación de 8 meses para poder lavarla y sacamos los globos. Vamos por chamba. Como la compañera. Un importante trabajo aquí en la región San Martín con la finalidad
de llegar a las poblaciones más alejadas de nuestra región San Martín con los servicios de agua y saneamiento, que es muy, muy importante para mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores. Darles a ustedes la más cordial bienvenida a nuestra ciudad, Riobamba, ciudad de las Orquídeas, capital de nuestra región. Es para nosotros un placer tenerlos a todos ustedes aquí presentes y poder compartir con ustedes nuestras experiencias. Entendemos que son realidades o geografías muy parecidas. San Martín es una región con mucho impulso y mucho trabajo. Hemos llegado a esta región porque yo tampoco soy sanmartinense, yo soy tibana, pero sin embargo llegué un año aquí a San Martín y ya no me quise ir más, porque es una región muy linda, muy bella, muy calurosa. En nombre entonces de nuestro gobernador regional, le doy la más cordial bienvenida. Están ustedes en su casa y a partir de este entonces vamos a poder compartir las experiencias que tanto necesitamos, tanto su país, nuestro país, nuestras instituciones en general. Tenemos muchos puntos comunes, pero también tenemos temas diferentes entre países. Nuestras culturas nos acercan, tenemos temas comunes de preocupación, desafíos, pero también es importante entre lo común y lo diferente acercar la problemática. El agua y saneamiento rural realmente es básico para el desarrollo de los países. Concodes hizo hace muchos años obras aquí en la región San Martín, pero como les decía, fueron obras que eran con el sistema de gravedad y se quedaron como obra. Nunca hubo un acompañamiento social como se hacían antes las obras. Entonces, en esta reparación, operación y mantenimiento, nosotros teníamos la obligación de reparar, operar y mantener los sistemas e intervenir socialmente, potencializando las áreas técnicas municipales y a las juntas administradoras de servicio, quienes operan el sistema. Bien, aquí hemos, producto del trabajo que hemos hecho, hemos podido identificar 401 centros poblados que ya no tienen población. Tenían código de centro poblado. El código de centro poblado es un documento nacional de identidad. Es un código único que identifica a un centro poblado. Y que nos dimos con la sorpresa de que había 401 que ya no existían, no había gente. Esto, por ejemplo, nos ayuda a nosotros a tener una información exacta de cuáles son las brechas, dónde hay que hacerlo, cuál es la cantidad exacta de centros poblados que sí tienen gente. En este caso, como ven ahí, estamos hablando de 2.579. Estamos trabajando en forma integrada con el gobierno regional, los gobiernos locales, ¿sí?, la comunidad, la UGR de San Martín, para que también se sientan reconocidos, porque ellos hacen residencia aquí, o sea, no están en Lima, ¿ya? Ese tipo de trabajo, que es muy entregado a su trabajo, regresan cada 2 meses a Lima a ver a su familia. Yo creo que cuando llegan, sus hijos, ¿qué le dicen, Ernesto? Tío, ya me dicen, ¿no? Ya no lo... Pero esa es la forma de trabajar y poder salir adelante. Si no, es un poco complicado abandonar, ¿no? Y siempre hay que estar presentes, juntos, ¿no? Para poder apoyar. En este espacio queremos abrirlo para algunas preguntas, que lo que haya, se haya podido entender. Entendemos que seguramente hay muchos interrogantes. Entonces, pedimos a nuestra directora, a Angelo Liz, Aldo, para poder absorber unas preguntas de parte de... Nos ponemos allá. ¿Sí? Aquí, por favor. Después de ejecución de las obras, cuando las JAS están operando el sistema, ¿cómo se dan las ampliaciones cuando necesario? Por ejemplo, novas casas, si a JAS faz aquela ampliação ou não. Parte por la organización que existe entre el área técnica municipal, que está, forma parte de la municipalidad. Cuando los recursos de la JAS, lo que la JAS recupera mensualmente, porque como esto es un proceso, no siempre se recupera mensualmente
lo que uno espera. Siempre hay alguna persona que no puede pagar y entonces siempre hay un faltante. Lo que no puede cubrir la Junta Administradora lo asume la municipalidad. Sobre el respecto del fondo de estímulo de desempeño, assim, me gostaria de saber se há meta, parâmetros, como são usadas, de onde vem o dinheiro para pagar, se há fundo constituído, essa é outra. O núcleo ejecutor se crea, já tiene su personalidade, de la comunidade. Luego, este núcleo ejecutor firma um convenio com el Programa Nacional de Saneamiento Rural. En ese convenio, como es convenio de ambas partes, cada uno tiene sus obligaciones, ¿no? Y en ese convenio, una de las obligaciones del núcleo ejecutor es manejar bien los recursos. Muchísimas gracias nuevamente y de seguro que todavía lo que queda es sábado seguir apoyando y en el nuevo capítulo definitivamente las regiones de selva serán también una prioridad en nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias. Solamente... Pachamama, que nos abrace, nos proteja e faça com que nós nos unamos cada vez mais. La verdad, para nosotros es una gran alegría tenerlos acá en nuestro distrito.
distrito de Sorrentor, algunos por primera vez, algunos ya conocían. Es un distrito muy pujante, podríamos decir en palabras sencillas. Es un distrito que tiene más de 35 mil habitantes, que viene trabajando tanto en comunidades saludables y también en el servicio de lo que es articulación local, en lo que es ATM y UGS. Bien, para implementar nosotros la estrategia hemos tenido que ejecutar algunas ordenanzas para intervenir en el distrito, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Hemos formado un comité multisectorial que lo llamamos nosotros Comité de Desarrollo Social. Hemos formado y reconocido en cada comunidad líderes comunales que formamos una junta vecinal comunal. Y también vamos elaborando cada año un plan distrital integral, que es un plan que articula esfuerzos tanto de las distintas instituciones, distintos niveles de gobierno, sectores como salud, educación, municipalidad, inclusive de las organizaciones sociales de base. Con ellos vamos formando también un plan integral. Tras realizar la investigación y coordinar con salud, detectamos que el problema en sí era el agua. Pero una vez creado el área técnica municipal, como primer objetivo nosotros teníamos que convencer al consejo. ¿Por qué? La máxima autoridad de una municipalidad es el consejo. Nosotros teníamos que indicarle al consejo que como ya tenemos un buen servicio de calidad en la zona urbana, también nuestras comunidades rurales necesitan el mismo servicio. Y hoy en día el gobierno como prioridad es brindar el servicio de agua y alcantarillado a las comunidades, incluso que se encuentren en lugares inaccesibles, pero que también deben contar con el mismo servicio que tiene un ciudadano, pues ya sea en la parte urbana. Y la matriz de seguridad y monitoreo de organizaciones comunales y unidades de gestión de servicios sanitarios, o sea, las localidades. Y usted es de rural, ¿sí? No de urbano. Urbano y rural. Sí, es que por temas de tiempo no podía exponer desde la OGS. Por ejemplo, ahí está el equipamiento, todo lo que son los almacenes, la planta de tratamiento de bacterias rápido. Muchas veces nosotros hemos asistido a las capacitaciones del ATM, pero ¿qué es lo que ocurre? Solamente se enfocan en todo lo que son sistemas lentos, pero hay manantiales que nosotros detectamos como UGSS. ¿Y qué es un manantial? Un manantial es un agua subterránea que ya no te permite construir más sistema de construcción civil. Y acá tenemos una familia, por ejemplo, si vemos nomás al ingresar, ellos han dicho que hay que hacer un jardín porque embellece la casa, mejora el entorno. Y también a su estilo, con sus recursos, han hecho sus tachitos basureros para ya poder apalear ese problema de la basura en las calles, ¿no? Todavía falta, pero ya van avanzando. Vamos pasando para que nos cuente la señora. Entonces, en base a los nos y a la visión, hace un compromiso, ¿no? Por ejemplo, el año pasado sus compromisos era hacer su rincón de aseo, que seguramente ahora ya lo tiene, lo veremos, sus tachos de basura, que ya lo hemos visto, sus jardines y otros. Entonces, este año ya tiene otros compromisos, mejorar el biohuerto, construir una cocina mejorada, y se ponen fechas también. ¿Tiene balizito de agua? Acá tiene su agua, como le decíamos, lo que estamos fomentando bastante es el consumo del agua hervida. No, a pesar de que el agua sea tratada, porque acá tienen agua clorada, fomentamos que sea el agua hervida para evitar la carga microbiana y luego enfermedades en la familia. Entonces, ellos ya tienen acá su balde para el día, para el consumo diario del agua, y cada día tienen que cambiar otra vez su agua. Entonces, también tienen acá un espacio para lavar sus utensilios, ¿no? Y ahí han ordenado a su manera y a sus cosas. Es mi baldecito, pongo mi basura. Basurero pequeño que tiene acá, con tapa también para evitar que las moscas ahí sigan contaminando. Entonces, ¿qué más tienes por acá? ¿Qué más podemos ver? Esta es tu agua. Sí, agua hervida es eso, sí. De consumir del diario. Y es hace cómo la maneja. ¿Cómo? ¿Tratas? Sí. No. ¿Usa el cloro? No, como no, es agua hervida, pues. O sea, tienen acá un sistema de clorificación por goteo, pero también bien ellos, clorada, aparte, porque saben, sí, que todavía, claro, podemos tener riesgo, lo hierven, lo también. Y lo guardan hervido para consumir en el día, sí, ¿no? Para consumo del día de toda la familia o que los visitan. Y el otro día, nuevamente, otro baldecito de agua hervida. Mejorando lo que ellos ya tienen ya. Entonces, es una manera como lo hemos tratado de enfocar el trabajo con el distrito.
Ellos tienen ya un proyecto, pues como ya están avanzando también hay un proyecto ya de saneamiento. ¿Esto está en PNCR ya, el proyecto de acá? Sí, ingeniero Richard nos puede corroborar su información, me dijo que sí, ellos iban a intervenir con la PNCR. Sí. Está bien. Carlita, te Vamos. Nosotros, esta organización, esta asociación ha sido creada por un criterio que puso para el incremento tarifario la SUNAS. La SUNAS puso 4 criterios, ¿no? Vamos a iniciar experiencia, pero primero van a tener que tener un comité gestor, ¿no? Una sociedad civil que vigile, que planifique, que monitoree, que ayude a que la experiencia realmente se consolide. Otra, pues, van a tener una guía de monitoreo con 12 indicadores relacionados, 4 con el agua y el resto con lo que es la biodiversidad y las expectativas de la gente frente a este mecanismo, herramienta de conservación que ahora ya lo podemos decir consolidar. El gobierno peruano a través de una serie de mecanismos y donde también Cooperación Suiza es parte, financia a Forest Trends, que ha sido una de las ONG internacionales especializadas en el tema, pero que va a venir una siguiente etapa también de pago por servicios, pero que tal vez va a cambiar un poco. Sin embargo, la empresa de servicios de agua y saneamiento de Moyobamba tiene el ámbito urbano. Sin embargo, los actores de la cuenca están en el ámbito rural. Y es muy loable que ellos han logrado un pago, un reconocimiento a esos servicios ecosistémicos a través del recibo, ¿no? Del recibo de cobro a los usuarios urbanos. Ustedes usan SAFs y ustedes, SAFs, que es el sistema agroflorestal, ustedes juntan tipos de consórcio de plantas de diferentes. Si eso existe, si SAFs, de sistema agroflorestal. E se a população usa agrotóxico, veneno, como vocês lidam com isso dentro da campanha? Os sistemas agroflorestales, essas próprias fincas, estão feitos com plantações nativas e algumas introduzidas que estão dando resultado. ¿No? Que se hace con ellos. En las microcuencas, la mayoría tienen pues, 15 hectáreas, no será uno o dos que tienen 15, 20 hectáreas. La mayoría tienen 2, 3, 1, 4, así, ¿no? No tienen grandes hectáreas. Creo vemos que es un tema de, también de reflexión, pero también de futuro. Estos son temas que más o menos he podido capturar a nivel de las discusiones. Ustedes me dirán si son los temas resumidos, si tienen más inquietudes, y desde luego nosotros como Cooperación Suiza cumplimos una función a través del proyecto SABA de facilitar el acercamiento a la gestión de este conocimiento entre ambos programas, entre ambos gobiernos, entre lo que también tenemos como Cooperación Suiza y cómo se verían más adelante siendo una demanda la Cooperación Suiza dentro de un programa de SABA Global. Eles têm, eles trabalham com serra, costa e céu. Floresta. Eles trabalham em floresta, serra e costa. Só que eles trabalham muito assim, mais na perspectiva física. Né?
universidade, nos ponemos a discutir o conceito de rural para o Brasil. E estamos em isto há um ano e meio. E sobre diferentes miradas. Temos consultores da antropologia, da demografia, da geografia e todos nós trabalhamos juntos para isso. Ahorita, creo que avanzamos en un concepto que va a considerar la densidad demográfica. Estamos hablando de áreas donde esta densidad es inferior a 600 habitantes por kilómetro cuadrado. Pues consideramos que es muy importante poner el concepto de higiene. En muchos países se está hablando de ASH, A-S-H. Aquí he visto que en muchos documentos y solo se habla agua, saneamiento y la higiene no queda. Tú también habías dicho ayer que el componente de educación no se ve, no está mucho en el Ministerio de Salud. Entonces hay que poner, aunque sea por nombre, pero que ya indique que es, no es agua, saneamiento e higiene. Si no están las tres, luego tener en cuenta la desinfección rural dispersa, la tecnología de la plata coloidal, o sea, es una recomendación que en disperso la situación con cloro es muy difícil, casi que yo diría no funciona en solo en determinadas circunstancias. Es más factible cloro, plata coloidal, experiencia mexicana. Hay otras formas, no solamente. O sea, lo importante es que la plata coloidal se impregne generalmente en cerámica y puede ir directamente a los tanques. Y para comenzar a trabajar lo que es rural, creemos importante conocer la realidad de lo rural. Por eso creemos conveniente saber el diagnóstico actual de las comunidades rurales, ¿no? Tanto las que tienen sistema de agua y saneamiento como las que no tienen sistema de agua y saneamiento. Entonces ahí podemos interactuar con las diversas entidades, vivienda, con COSUDE y con las entidades que han participado en la implementación de proyectos rurales y han hecho diagnósticos sobre esta situación, para nosotros en base a esto comenzar también a trabajar sobre una base más estructurada, ¿no? La posibilidad financiera de los operadores rurales, ¿no?, para nosotros es clave. Lo que la SUNAT siempre busca garantizar es que el servicio sea autosostenible. Entonces hay que determinar quiénes son los que a lo largo del tiempo se encargan de la operación, mantenimiento y también la reposición, renovación de los equipos y la estructura mayor. El modelo de gestión, ¿no? ¿Hasta dónde se podría pensar, ¿no?, de que estas asociaciones, digamos, ¿no?, las TAS, puedan tener un enfoque empresarial que incluso puedan acceder a un crédito, ¿no? No siempre estar pensando en que el Estado va a seguir, digamos, buscando recursos para hacerlas sostenibles. Muy comprometidos con el tema del agua y saneamiento y tenemos tareas por hacer, y desde luego esta reunión, esta visita nos sirve de muchísima utilidad para pensar en nuestra próxima intervención en lo que sería el programa de Saba Global, intercambio entre países, y a seguir apoyando definitivamente al gobierno peruano, al colombiano y brasilero, y seguir uniendo los esfuerzos para el tema de la agenda rural. Disculpen las tardanzas e inconvenientes que siempre pasan, somos un grupo grande, y disfruten del almuerzo. Muchas gracias.